fuiste el compa tigre, el caballerango de acá de la cuadra, en entrenamientos, para este hermoso caballo, el brujo, oh, sí, el brujo. Este caballo se lo presenté en una ocasión. Es un caballo con un muy, muy inteligente este animal. Tiene un avance muy significativo en lo que es el baile. Es un caballo que se trabajan prácticamente todos los días, con mucha rienda. Seguramente lo vamos a ver compitiendo en futuras, valga la redundancia, en futuras competencias. Siempre se toma su tiempo. Primero hay que bozalearlo y después ponerle el freno al caballo y la mujer, que lo atiendan bien sus dueños. El potro que tiene mañas trabajándolo se alinea, y la mujer que es infiel, que Diosito la bendiga. Si el hombre dice que es fiel, que deje de echar mentira. Al caballo y la mujer hay que tenerles paciencia. Cuando un caballo los digas, puede tener consecuencias. Si la mujer se te enfada, te engaña o quizás te deja. Que tiene mañas trabajándolo se alinea, y la mujer que es infiel, que Diosito la bendiga. Si el hombre dice que es fiel, que deje de echar mentira. Al caballo y la mujer hay que tenerles paciencia. Cuando un caballo lo hostigas, puede tener consecuencias. Si la mujer se te enfada, te engaña o quizás te deja. Paciencia.
te enfada, te engaña o quizás te deja. Pues creo que son ejercicios que estos caballos tienen que practicar a diario para ir forjando la rienda y la movilidad en el animal. Esto permite también un aflojamiento para el espectáculo que están hechos estos caballos, que es para ser caballos bailadores, el potro que tiene mañas, que seguramente pues se lucen cuando hay fiestas de cabalgatas infiel, que Diosito la acá en la ciudad, que es muy seguido, quiere seguido ahí hay cabalgatas. Sin embargo, la máxima fiesta acá en Culiacán de caballerangos, la cabalgata más importante, es acá en la famosa Feria Ganadera de Culiacán. Cuando un caballo lo hostigas, puede tener consecuencias. Si la mujer se te enfada, te engaña o quizás te deja. Así que al Jorjito no se le va vivo ningún caballo. A falta de gavilán, aquí está el famoso Kendor. Primero hay que bozalearlo y después ponerle el freno al caballo y la mujer, que lo atiendan bien sus dueños. El potro que tiene mañas, trabajándolo se alinea. Y la mujer que es infiel, que Diosito la bendiga. Si el hombre dice que es fiel, que deje de echar mentiras. Te recuerdo, amigo, que este es Jorjito, el caballerango Reyes. Obviamente desde la Cuatro Reyes, montando este hermoso ejemplar. Un caballo retinto, un español hermoso, un llamado el Kendo. Puede tener consecuencias si la mujer se te enfada, te engaña o quizás te deja. Realmente Jorjito es donde se presenta, es un espectáculo a su edad. Este niño pues es todo un mañas, es todo un caballerango, Jorjito. Ya es demasiada la experiencia que está teniendo a su edad. Que Diosito la bendiga. Si el hombre dice que es fiel, que deje de echar mentiras. Desde la Cuadra Reyes te estoy transmitiendo estas imágenes para que le disfrutes. Usted ponga su silla, siéntese frente al televisor o su teléfono y disfrute. El resto lo hago yo, te presento estas imágenes. Cuando un caballo lo hostigas, puede tener consecuencias. Órale, amigo, este caballo lo monté hace rato, es el famoso Tigre. Me gusta mucho el pelaje de este animal. Un moro con una crin negra que contrasta mucho con el color blanco, el color moro. Para mí realmente no había visto este tipo de este bailable, esta técnica no la había visto. Para mí es nuevo esto. Vean, amigo, vean, plebes, es que pues primero hay que no había visto esto, véanlo. El Tigre, lo monté hace rato y no sabía que estaba montando un hermoso animal con esa capacidad. Hermoso. Parece ser que es un caballo muy gordo, pero me dice acá su dueño que es un caballo ancho. Esa es la característica de este caballo.
compa Caballerango montando el tigre. Vean al fondo ese pelaje de la crin negra, cómo contrasta con el color, con el fondo morado del resto de la capa del animal. Es un caballo moro. La verdad, ya estoy acostumbrado al venir siempre acá en esta hermosa cuadra de Jorjito Reyes. Todo un espectáculo. Cada vez que vengo aquí me llevo con hermosas imágenes. Vean el aquín de este animal. Y sí me sorprendió ahorita con ese espectáculo, con ese cambio de baile. El potro que tiene mañas, trabajándolo se alinea. Y la mujer que es infiel, que Diosito la bendiga. Si el hombre dice que es fiel, que deje de echar mentira. Y allá va Jorjito, yo creo que ya va a guardar al Kendo. Este es el mundo equino, amigos. Es un espectáculo ver estos animales. Si no has montado un caballo, te invito a que lo hagas. Vale la pena. Incluso acá en Culiacán hay una alta escuela que te enseñan a montar caballos. Te enseñan pues lo que es lo básico, a que le pierdes el miedo. Incluso hay niños o personas, adultos de cualquier edad, que ocupan terapia equina, equinoterapia. Y lo puedes llevar acá en Culiacán. Ahí ya les presenté un video por ahí donde puedes llevar a tus niños a que lo apoyes con esa terapia que le dan. Es un espectáculo y la verdad realmente es muy relajante y muy estimulador para todo tipo de edad. De hecho, en el video anterior que les presenté había un niño que estaba acostado, realmente literal acostado en la espalda del animal, y eso les estimula mucho a ellos por el movimiento vibratorio que tienen, que sienten, ¿no?, con el cuerpo del animal. Y me decían que es algo demasiado curativo para todo tipo de edades, no solo para niños. Y pues realmente a la vista también es un espectáculo. Y si lo montas, la verdad es indescriptible las emociones que te transmite. Cuando un caballo lo sigas, puede tener consecuencias. Si la mujer se te enfada, te engaña o quizás te deja. Aquí está Jorjito con su novia, la Fabiola. Dice que no es su novia porque no es muchacha, no es gente, dice. Pero cómo no, pues si la Fabiola también es... En el argot equino, pues, dice que es la novia de Jorjito. O quién. ¿Quién más? ¿Cómo se puede decir? La amiga de Jorjito. El potro que tiene mañas, trabajándolo se alinea. La novia de Jorjito no le gustó. Y la mujer que es infiel, que Dios... Muévela, Jorjito, muévela. Al caballo y la mujer. No le gusta a Jorjito, quería que es su novia. Hay que tenerles paciencia. Cuando un ¿qué es? Jorjito entrenando a la Fabiola para que la Fabiola no pierda la costumbre. Porque luego el próximo paso para la Fabiola va a ser que baile. Hasta ahorita no la he visto bailar, Jorjito, la Fabiola. Hasta ahorita no la he visto bailar. ¿Cuándo la vas a enseñar a bailar? He visto que la Fabiola está muy entrenada. Incluso la he visto que se echa, pero no la he visto bailar. En lo que sigue, Jorjito, yo creo que es que la Fabiola la pongas a bailar. Ya necesita la Fabiola brincar al otro nivel. Primero hay que vos aliarlo y después ponerle el freno al caballo y la mujer que lo atiendan. Sí, tú, deja que entrene. Ahí está. El potro que tiene mañas, trabajándolo se alinea.
Y la mujer que es infiel, que Diosito... Thank you.